que la economía lo golpea, sino también es crítica del movimiento popular. En ese sentido, compañero, más allá de repente de que yo deseo o no deseo, es necesario poder tocar algunos puntos y es necesario darle una vuelta, dar una mirada a estos temas, ¿no? Y las comparto hoy en día. Con respecto, por ejemplo, que este proceso en que vivimos de desarticulación, este proceso donde los movimientos sociales mayormente son coyunturales o reaccionan por una cuestión inmediata, no logran en sí realmente llegar a de alguna forma hasta mover un poco esta estructura económica, es debido a que hemos venido de un proceso anterior que ha generado sus consecuencias. Y este proceso anterior yo he podido considerarlo básicamente la guerra interna en que se vivió. Sabemos nosotros que este proceso de conflicto armado interno de distintos sectores, de grupos que se han levantado en armas, ¿no? Estaba dentro de ella, obviamente, las masas populares, con todas sus, obviamente, decisiones particulares, ¿no? Que ellos han tomado postura. Sin embargo, es necesario un poco entender de que en los años 60, 70, la situación en nuestro país y sobre todo en las provincias no era nada sencilla. Era una situación muy complicada, muy difícil, donde incluso se dieron grandes olas hacia la capital. Y más con el contexto de la guerra, las se incrementaron. Es así de que este contexto de la guerra interna también hubieron gobiernos, gobiernos de derecha y gobiernos populares, como este caso, el APRA, el primer gobierno, donde también dio golpes muy fuertes a la clase trabajadora. Por ejemplo, la famosa inflación, que golpeó sobre todo las familias, ¿no? Las familias prácticamente a una lucha por por sobrevivir. Y en ese sentido, no basta con ello, sabemos que también hay grupos de izquierda, hay que decirlo, hubieron grupos de izquierda que en vez de repente de darle un giro o darle una dirección correcta, algunos de ellos se pusieron a la cola, pues, ¿no? De manera muy oportunista a estos grupos como el APRA. Después del APRA, con el famoso Fujimori, incluso tuvieron apoyos de estos sectores de izquierda, que en este caso, pues, generaron toda una cola que las masas, pues, tengan fe, entre comillas, a este presidente que ahora lo tenemos pues en la cárcel, ¿no? Es así de que justamente el Fujishock se da con Fujimori, se da también otro golpe muy fuerte a la clase trabajadora. No solamente en el aspecto económico, que obviamente cambia la constitución, es una constitución que tenemos producto de un golpe de Estado y arremete fuertemente contra la economía. Arremete fuertemente con la clase trabajadora, porque ya no solamente era, entre comillas, luchar contra el terrorismo, sino desarticular el movimiento popular, sobre todo las organizaciones sindicales, gremiales, ese era su objetivo. En este caso, matar, eliminar, como todo un genocidio, a grandes cantidades de masa popular y principalmente dirigentes, ¿no? Eso para justamente afianzar su objetivo de desarticulación. Con todo ese escenario que tenemos, con todo en este caso el aparato que tuvo, ¿no? Y el apoyo de algunos sectores, incluso de ONGs, que ya tenemos conocimiento, ¿no? De ONG feministas, como en este caso Flora Tristán, es así de que da este golpe a la clase trabajadora. La clase trabajadora, eso obviamente, hay una lucha, una resistencia, y se da la caída de este gobierno de Fujimori. Nuevamente viene la época de transición, y en esta época de transición aparecen nuevamente estos grupos de izquierda. Y estos grupos de izquierda, en vez de continuar la indignación, el rechazo de la clase trabajadora hacia a este gobierno, no solamente
solamente el cambio de la constitución, sino que se demostró, realmente fue una dictadura fascista, que su objetivo era eliminar a la clase trabajadora, ¿no? Aplicando en este caso la guerra de baja intensidad. Sin embargo, etapa de la transición, estos gobiernos de izquierda, en vez de rechazar, en vez de cambiar, de eliminar la constitución, la afianzan, la fortalecen, comienzan a conciliar con el Estado, ¿no? Concilian con el Estado, llegan a un tipo de acuerdo. ¿Y quiénes son estos grupos? No solamente de izquierda, sino también gremios. Entre ellos tenemos la famosa CGTP, sus dirigentes, ¿no? La burocracia sindical, que es parte de esto. Nosotros sabemos, y creo que ahora en este contexto sale el tema, la suspensión perfecta. No es producto de Vizcarra, sino que viene de años anteriores, del año 1997. ¿Y por qué estos gobiernos sindicales, en el momento de la conciliación con estos gobiernos de turno de transición, por qué no eliminaban esto? ¿Por qué no eliminaron los ceses colectivos que ya estaban en Santiago ya en la época de Fujimori? Sin embargo, no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque tuvieron intereses propios, personales, partidarios, también hay que decirlo, que en este caso, pues como sabemos, tienen esa práctica de traicionar a la clase trabajadora. Y es así que la clase trabajadora ha seguido luchando. En este proceso, la clase trabajadora, en este proceso, ya de otros unos, después de la caída de Fujimori, tenemos a Toledo, a Alan García nuevamente, y así, gobiernos que reflejan hoy en día, que representan, y no solamente representan, sino resguardan, mantienen, aseguran, protegen, en este caso, los intereses de los grandes empresarios, como es la Confirma. Así de que, a pesar de ello, la clase trabajadora se ha iniciado un proceso de articulación. Sabemos que hay algunos pocos y pequeños sindicatos, federaciones, conscientes de sus principios a la clase trabajadora, a quienes ellas se deben, es que, sin embargo, su lucha es muy débil, porque también las normas les impiden poder continuar y agrupar a la masa trabajadora. Sabemos de que lo que se ha dado en todo el tiempo, compañeros, compañeras, es profundizar cada vez más esta política neoliberal, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto cultural. Nos sorprendemos hoy en día que un contexto, la situación económica está golpeando más, y no solamente es más, sino es visible, se siente, salimos a las calles, vemos gran cantidad de ambulantes, personas que piden limosna, una situación totalmente precaria. No solamente ya vemos peruanos, vemos migrantes también. Vemos a la clase trabajadora como sea sobrevivir. Sin embargo, nos preguntamos y me pregunto dentro de ello, ¿por qué razón el pueblo no despierta? ¿Cuál es la razón? No negamos que no exista resistencia, pero hace realmente un efecto multiplicador ante este gobierno que está arremetiendo. Yo creo que eso nos debe un poco llevar a cuestionar de qué tanto estamos nosotros aportando. Estas organizaciones de izquierda nos han llevado desde la época de Fujimori y después de la caída de Fujimori, nos han llevado estos pseudo grupos de izquierda, nos han llevado a una cola reformista y hasta revisionista. Y reformista, ¿por qué voy? Porque lo que hacen es simplemente parchar la sociedad, la estructura económica, mas no la destruyen. Podemos hacer trabajo de lucha, hacemos trabajo de lucha, hacemos trabajo de frente en todos los espacios que se pueda dar. Pero si es que caemos, no somos consecuentes en los principios que plantea el socialismo, el principio, los planteamientos y el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ahí vamos traicionando justamente el derrotero, los objetivos que discursos ambiguos, conciliadores, populistas,
es que llevan y conducen a las masas trabajadoras y al pueblo peruano en su conjunto a una situación de espera, a una situación de simples reivindicaciones, ni siquiera las básicas, sino minucias, minucias prácticamente. Y cuando me refiero de minucias, me refiero a contentarnos con lo poquísimo, cuando no debemos contentarnos con lo poquísimo, sino lo que deberíamos contentarnos es con los derechos que mínimamente, y lo señala en la Constitución, deberíamos tener. Pero no las tenemos, compañeros. Y hoy en día, como dije hace un rato, el neoliberalismo ha desarrollado tanto en la cuestión económica que el aspecto cultural también. El individualismo se ha desarrollado tanto, incluso con estas famosas corrientes modernas, que desarrolla este ultraindividualismo en la clase trabajadora. Y por esa razón es que hace unos días vemos 13 jóvenes han fallecido. Muchos hemos, bueno, colocado poco indignados, que se entiende, ¿no? Cómo la gente comienza a acusar, a sindicar, en este caso, a los jóvenes, bueno, en este caso de repente es cierto, ¿no? La actitud irresponsable que han tenido. Pero se quedan ahí, solamente no critican al Estado. O si critican al Estado, no es suficiente también quedarnos en la crítica al mero Estado. Hay necesidad de tratarlo, de relacionarlo con el sistema económico. Es el neoliberalismo que genera todas estas malformaciones, tanto de esto, por ejemplo, de jóvenes y en muchos compañeros, compañeras que de repente como acto de repente irresponsable que se puede cometer, lo que principalmente uno lo realiza por necesidad, como en el caso de los ambulantes. Pero aquí lo cierto es que hay un ente, una institución, un aparato económico político que no es ajeno al sistema económico. Este sistema económico que vivimos, existe una lucha de clases. Y esta lucha de clases en sociedad capitalista es lo que justamente busca arremeter, denigrar, destruir el espíritu de la clase trabajadora. Por eso, compañeros, compañeras, que considero yo que en estos tiempos nos debe convocar y llamar un poco más a reflexionar qué tarea debemos hacer. Concluyo en este caso cogiendo un poco el texto de Lenin, el texto del quehacer, que señala justamente una parte que particularmente me considero que es correcto y es necesario y vital incluso en estos tiempos en que vivimos, donde hay muy fuerte reformismo, hay muy fuerte el revisionismo, el populismo, en este caso ya obviamente se nota de la derecha lo que hay, ¿no? Pero estos grupos de izquierda que supuestamente son de avanzada, pues gente de que caigamos en esta situación. Leo la cita, señala lo siguiente, ¿no? Dice que la ruptura no se produjo desde luego porque los aliados resultaron ser demócratas burgueses. Por el contrario, los representantes de esa tendencia son naturales y deseables de la socialdemocracia. Siempre que se trate de las tareas democráticas llevadas al primer plano por la situación a Rusia, en ese contexto en que se vivía, pero es condición indispensable para esta alianza, para cualquier tipo de alianza, cualquier lucha de frente que hagamos, que los socialistas tengan plena posibilidad de revelar a la clase obrera que sus intereses y los de la burguesía son antagónicos. Creo que los espacios abiertos donde nosotros nos encontremos, hay necesidad de ser firmes y fiel a nuestros principios marxistas y socialistas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la compañera Patricia. Bueno, pedir las disculpas del caso. Cuando iniciamos la transmisión no se escuchó la presentación de los ponentes. Mi audio se había desactivado, recién me di cuenta, pero sí salió la participación de la compañera Patricia, sí salió. Agradecemos la participación de la compañera Patricia Vélez, quien es integrante de las Escuelas Libres Perú, perteneciente
al sector, al grupo de Cesar y Warmi. Muchas gracias. El tiempo de cada ponente es de 10 a 15 minutos. Enseguida tenemos la presentación del compañero Gabriel Cabrera. Sí, compañero. Sí. Sí, bueno. Por favor, voy a leer su presentación. Gracias, compañero. No se escuchó muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Gracias, compañero Luis Vázquez. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los compañeros que nos están acompañando, que nos están siguiendo en esta, que no es la primera, ya son varias importantes ocasiones. Mariátegui, en este contexto difícil que es el de la pandemia del coronavirus, ¿no? Y que no ha significado que esta institución importantísima se detenga, sino que continúe con su labor echando mano de las redes sociales, ¿no? Y de la tecnología. Y igual también quiero saludar a los ponentes que me acompañan, que con los que tengo el gusto de compartir esta tengo poco tiempo, entonces voy a tratar de ser sintético en lo que se va a exponer, porque es un tema muy amplio, ¿no? Yo voy a intentar ser concreto en cuanto a entender la situación actual en la cual nos encontramos, pero obviamente entenderla en relación a el contexto histórico en el que estamos, en el que se ha desenvuelto la sociedad peruana, en el que se ha desenvuelto el mundo inclusive, ¿no es cierto? Indudablemente tenemos que relacionar la crisis actual con lo que ha sido la evolución del país y de la humanidad en los últimos, no sé, cientos de años, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que estamos viviendo es una epidemia mundial que creemos nosotros es resultado de, finalmente, la acción del ser humano sobre la naturaleza, ¿cierto? La acción del ser humano sobre la naturaleza, que además ha tenido ya otros episodios históricos de terribles epidemias que han cegado la vida de millones de personas, ¿no? Y, como decía yo, se debe por la acción del ser humano en la naturaleza, que está obviamente determinada por el modelo económico, por el sistema económico en el cual se ha desenvuelto la humanidad, y actualmente es capitalismo, ¿no? Indudablemente es un sistema que ya inclusive el mismo Marx y Engels lo señalaban en su época, hace más de 100 años, ¿no es cierto?, cuando todavía el problema no se veía tan evidente, que es un sistema que destruye sus fuentes de riqueza, ¿no es cierto?, y destruye el ser humano. La fuente de riqueza, o sea, destruye la sociedad y destruye su fuente de riqueza. Su fuente de riqueza son la naturaleza, ¿no? Creemos que esta epidemia de coronavirus en gran parte ha sido ocasionada por, bueno, en gran parte no ha sido, en realidad finalmente, por lo menos se ha desarrollado y dispersado por la acción del ser humano, afectando los ecosistemas, sobre todo para lo que es el desarrollo de estos enormes cultivos agroindustriales que paradójicamente no han beneficiado la alimentación de la humanidad, sino más bien han beneficiado el enriquecimiento de grandes empresas transnacionales y han fomentado inclusive una enorme y crónica hambruna a nivel mundial, ¿no? Una fuerte crisis alimentaria, y son muy probablemente los principales factores que han ocasionado que este tipo de virus se desarrollen y se dispersen y se muten, ¿no? Y se fortalezcan, ¿no? Entonces, creemos que hay una causa humana en la pandemia, evidentemente. Ahora, ya desarrollada la pandemia, con todo lo que conocemos, lo que ha significado esta pandemia, la siguiente cosa con la que nos encontramos es cómo responde, pues, este sistema económico mundial capitalista ante la muerte, ¿no? La enfermedad de millones de personas. Y la respuesta, que el capitalismo mundial ha dado, también la hemos visto, ¿no es cierto? Se ha evidenciado las enormes taras del capitalismo en cuanto a desigualdad, malnutrición, acceso precario a la salud de millones de personas, o acceso nulo a la salud de millones de personas, ¿no es cierto?
desempleo, subempleo, más pobreza, más, y la mayor pobreza genera mayor desnutrición y menos... Ya sabemos que somos el segundo país en el mundo en este momento con mayor mortalidad por cada 10.000 infectados o cada 1.000 infectados de coronavirus, y eso no es un tema de mala suerte, sino que es la forma en que se manifiesta justamente cómo el capitalismo se ha desarrollado en el Perú, ¿cierto? Y sobre todo, además, cómo se ha agudizado con el modelo económico último que el capitalismo ha desarrollado en el Perú, que es el modelo neoliberal, ¿no? Que es la liberalización máxima de los mercados, la reducción del Estado. La compañera Patti ya explicó a grandes rasgos al principio de su exposición qué significó esto, ¿no? Un modelo que se ha implantado en el Perú, en realidad, desde el año 75, con el derrocamiento de Velasco, pero sobre todo con la entrada de Alberto Fujimori en el año 90 al poder, y que ha sido continuado por los gobiernos sucesivos, ¿no? Después de Fujimori, hasta el día de hoy. Entonces, lo que está ocurriendo, el drama que vive el Perú, ¿no es cierto?, que significa por lo menos unos 40.000 muertos, aunque las cifras oficiales no lo digan, y cientos de miles de contagiados, y además el problema social, ¿no es cierto?, que está al costado, que es inclusive mayor, es consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal en el Perú, en las condiciones de un capitalismo subdesarrollado, deformado, como es el que teníamos en el Perú y como es el que tenemos en el Perú actualmente. Y eso es por un lado. Ahora, en este contexto de crisis, ¿no?, la lucha de clases también se ha manifestado. Inclusive en la cuarentena se ha manifestado. La lucha de clases es un... Creemos nosotros también en la lucha de clases. Es el motor de la historia, por decirlo de una manera, ¿no? Así lo queramos o no. Y se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la sucesión histórica del ser humano, a lo largo del avance del capitalismo, y también sus manifestaciones cambian de acuerdo a las coyunturas. En este contexto se ha manifestado de maneras particulares. Al principio, ¿no es cierto?, la gran mayoría de la población no lo percibía porque obviamente estamos con este enemigo que parecía el enemigo común, ¿no es cierto?, y además con un discurso estatal, ¿no es cierto?, que apelaba a la unidad del pueblo peruano, ¿no es cierto?, un discurso que era susceptible de calar en las masas en ese momento, pero no demoró mucho manifestarse que este virus no era un virus democrático, como decía el mismo Vizcarra, sino que es un virus que obviamente ataca más a la gente más vulnerable, tanto laboralmente, económicamente, como en lo que es la salud, ¿no es cierto? Entonces, el coronavirus, que es un virus que más o menos ha traído gente adinerada, ¿no?, porque llegó desde Europa, por lo menos los primeros contagiados llegaron de Europa, de viajes de Europa, ¿no es cierto? Rápidamente se desarrolló una población pobre, la mayoría populares peruanas, tanto de la ciudad primero como después en el campo, y es ahí donde ha golpeado y sigue golpeando más. Entonces, son los pobres los más afectados por el coronavirus, indudablemente. Por supuesto que hay contagiados de gente de clase adinerada o gente de clase media, inclusive fallecidos, pero el impacto es mayor indudablemente en las clases populares. Entonces, no es un virus democrático, y de esa manera se ha manifestado también las diferencias de clase, y también se está viendo la lucha de clases. Entonces, en ese contexto, y hablando un poco del tema que nos convoca ya en sí, por un lado, el Estado plantea, el gobierno peruano plantea las soluciones que se podrían dar a la crisis generada por el coronavirus. No voy a hablar del tema de salud,
creo que no es el tema que, digamos, nos convoca exactamente. Conocemos también qué significó la precaria salud peruana para combatir el coronavirus. Sabemos que el sistema de salud peruano ha colapsado ya hace muchas semanas, hace muchos meses, ¿no? Y los muertos están sucediéndose, además, en esta época, de manera mucho más intensa. Voy a detenerme en el tema económico, y el tema económico tiene que ver con la reactivación, ¿no es cierto? Porque obviamente el coronavirus, que obligó a un freno en la actividad económica en la mayoría de los sectores productivos, ¿no es cierto? En la mayoría de las actividades productivas, obligó pues estancó la economía, ¿no? O sea, hizo que la economía parara. Eso es una cosa que, así como ocurre en el Perú, ocurrió en otras partes del mundo. Ahora, ¿cómo enfrentó el gobierno actual de Vizcarra, un gobierno neoliberal que ha surgido casi de manera fortuita por la crisis de Kuczynski, ¿no es cierto?, pero que ha mantenido ahí hasta el día de hoy de manera consecuente su orientación neoliberal, pro-empresarial, pro-transnacionales? ¿Cómo enfrentó esa situación de estancamiento de la economía, inevitable, por lo menos en un primer momento, ¿no? Lo enfrentó justamente con la única forma en que podría haberlo hecho, dado los intereses que están en el gobierno, los intereses de las grandes transnacionales, de grupos de poder. Y además, hay que ser específicos, compañeros, que el sector que está gobernando en el Perú es un sector que pertenece a un sector específico de la burguesía, ¿no? Que ha entrado inclusive en contradicción con otro sector de la burguesía, que no es para venir a defenderla ni mucho menos, pero digamos ha sido afectada, ¿no es cierto? El gobierno de Vizcarra básicamente ha respondido al sector empresarial y la burguesía más tradicional, más ligado a los poderes limeños, ¿no? Por decirle una burguesía criolla, ¿verdad? Que es el que ha sido beneficiado finalmente con la reactivación. Sabemos que el programa Reactiva Perú, que es el principal programa que impulsó el gobierno para reactivar la economía, que iba a ser inicialmente un estímulo con créditos, digamos, a baja tasa de interés para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, o las microempresas pequeñas y medianas, ¿no?, ha terminado favoreciendo a las grandes empresas, los grandes conglomerados que dominan la economía nacional. ¿Y eso por qué se ha dado? Definitivamente ahí ha habido actos de corrupción, pero más allá del tema de la corrupción es porque justamente han sido estos grupos de poder los que han presionado por tener el mayor beneficio de un programa que les ha favorecido para reactivar su producción, sin representar eso, el bienestar de los trabajadores, de la masa trabajadora que depende de esas empresas, que son muchas empresas grandes, enormes, ¿no es cierto? Son empresarios que tienen... son dueños de varios rubros, ¿no es cierto? No ha representado un beneficio para la población trabajadora de esos sectores, ¿no? Porque a lo que más bien apelaron las empresas es a lo que también el gobierno autorizó, que fue la suspensión perfecta de labores, que al principio se decía que iba solamente a ser de manera muy excepcional en algunos rubros, y si se demostraba que la empresa estaba a punto de quebrar, pero finalmente la suspensión perfecta con el aval del gobierno, ¿no es cierto?, se ha vuelto la receta de una gran cantidad de empresarios. Hay miles de trabajadores ahorita que están en esa situación en todo el país. La suspensión perfecta, que primero se iba a dar para un periodo de 3 meses, después con la entrada del segundo ministro de Trabajo que llegó en esta crisis, se amplió, ¿no es cierto?, 3 meses más, y seguramente lo va a seguir haciendo. Y además, como muchos de nosotros, inclusive, mencionábamos hace tiempo, la suspensión perfecta de labores está dando pie también al cese colectivo, ¿cierto? Que es lo que venía después, o sea, cesar, despedir trabajadores masivamente con el aval del Estado. Una institución como la SUNAFIL, que supuestamente debía encargarse de fiscalizar este tipo de acciones, ¿no?, no ha tenido un gran impacto. La SUNAFIL no ha sido apoyado, ¿no es cierto?, y menos ahora en esta situación de pandemia. Y, digamos, lo que ha ocurrido es que una enorme cantidad de población ha entrado en esas circunstancias. Ahora, eso es el sector laboral, digamos, más o menos estable, ¿no es cierto?, en planilla. Pero sabemos que en el Perú, desde hace mucho tiempo, la gran mayoría de la población económicamente activa está ocupada en el sector informal, ¿no es cierto?, o está subempleada. Y uno de los mayores impactos que ha ocasionado la actuación del Estado en la pandemia ha sido el aumento vertiginoso de la población informal, ¿no es cierto?, que justamente, digamos, ha perdido empleos
y que además, después de haber estado muchos días encerrado, tenía que salir a la calle a buscárselas, ¿no es cierto? Digamos, inclusive reconvirtiendo las actividades que realizaba antes, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente eso también implica precariedad, ¿no es cierto? Incertidumbre en saber si voy a poder parar la olla cada día, pobreza, ¿no es cierto? Y obviamente eso también contribuye a que los contagios se incrementen, ¿no? La principal razón, digamos, una de las principales razones por la cual no se ha podido bajar la tasa de contagios y obviamente muertes es porque la población ha tenido rápidamente que salir a trabajar y eso, y se ha contagiado, se sigue contagiando, ¿no es cierto? Y eso ha sido un sector terriblemente afectado, pero además que, como digo yo, ha aumentado. Ahora, fíjense, solamente para dar algunas referencias de lo que yo menciono. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, se ha determinado que para el mes de julio, ¿no es cierto?, de este año, en comparación con lo que ocurrió en julio del año pasado, la población económicamente no activa aumentó un 55,6%. ¿Qué es la población económicamente no activa? La población económicamente activa es la población que está en edad de trabajar y está buscando trabajo o tiene trabajo. Pero si tú dejas de buscar trabajo, ya no eres de la población económicamente activa, sino eres de la población económicamente no activa. Bueno, la población económicamente no activa se ha incrementado de manera impresionante. Se calcula que un 70,2% en relación a lo que fue julio del año pasado. ¿Y eso por qué se ha dado? Porque justamente es una gran cantidad de población que ya no tiene ninguna esperanza de conseguir trabajo y no lo busca, ¿no? Entonces, esa población engrosa las filas de los informales o de la gente simplemente desempleada. Se calcula que el desempleo ha aumentado el empleo ha disminuido un 40,2% entre julio del año pasado y de este año. O sea, la cifra es impresionante. Y obviamente, si no se considerara que mucha gente no busca trabajo, eso sería mucho más. Entonces, definitivamente, el impacto sobre la población peruana ha sido dramático, ¿no? Disculpe el corte, compañero. Su tiempo ha culminado. Para cerrar, por favor. Ya, ok. Entonces, eso nos lleva a pensar de que justamente lo que ha ocurrido en el Perú es que el gobierno ha beneficiado sobre todo a los grupos más poderosos en un momento de crisis como esta y ha afectado a la mayoría de la población. Y eso ha hecho seguramente que las brechas de desigualdad en el Perú se incrementen muchísimo más que lo que eran hasta el año pasado. La otra parte de lo que yo quería mencionar es el tema de la resistencia popular, porque obviamente el pueblo peruano no se ha quedado todo de brazos, sino que ya ha venido realizando diferentes tipos de acciones y obviamente habrá que realizar muchas más. De repente sobre ese tema podría yo abordarle la próxima intervención que tuviera, ¿no? Porque es un tema importantísimo, pero quiero dejar el énfasis de que la situación dramática en la cual nos encontramos, donde se ha manifestado de manera muy especial los problemas estructurales del Perú con este capitalismo deformado, subdesarrollado, dependiente, en un contexto neoliberal, obliga al pueblo, ¿no es cierto?, a tomar también una respuesta, ¿no es cierto?, en la organización y en la propuesta concreta, ¿no es cierto?, compañeros y compañeras, una propuesta concreta, como decía justamente el mismo Lenin, el marxismo es análisis concreto de la situación concreta, ¿verdad?, para poder frenar esta crisis y poder frenar la arremetida que sigue todavía desarrollando el empresariado y la burguesía porque va a ser más, ¿cierto? Entonces, ese es el desafío que se plantea, en este momento. Nosotros tenemos también algunas propuestas e ideas sobre el respecto, ¿no es cierto? Consideramos que es necesario encaminarnos hacia una unificación del movimiento popular, ¿no es cierto? Desde las bases que plantee, así como el gobierno ha planteado un pacto Perú, un pacto de los pueblos y a una refundación de la patria, ¿no es cierto? Con miras hacia un sistema social superior, que es el socialismo, que lo hemos denominado la Asamblea Popular Constituyente. Ojo, Asamblea Popular Constituyente. Ya antes algunos compañeros han sustentado esta idea en otros foros, pero reiteramos esa idea y sería bueno desarrollarla en otra intervención. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la participación del compañero Gabriel Cabrera. Ahora
Vamos a continuar con el foro Perú, resistencia popular y reactivación económica neoliberal. Vamos a ceder el micro al compañero Juan Carlos Marca por el lapso de 10 a 15 minutos. Muy buenas noches, bienvenido compañero Juan Carlos Marca. Buenas noches, estimados compañeros. No sé si me escuchan. He tenido dificultades con la conectividad y debido a ello es que he retrasado un poco mi intervención. No sé si me escuchan. Por favor, quisiera saber ello. Sí, logramos escucharlo, compañero. Adelante, por favor. Ya. En primer lugar, agradecer a los compañeros de la Asociación Educativa Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, que me han hecho llegar la invitación. Y bueno, digamos, agradecido también por lo mismo. En segundo lugar, de parte mía y de parte del Movimiento de Liberación 19 de Julio, reciban el saludo respectivo. Y bueno, ya centrándome directamente, porque el tiempo es corto, en el foro Perú, resistencia popular y reactivación económica, quisiera, digamos, comentarlo. Económica, señalar. Me parece que hay un primer punto sobre el cual debemos discutir y debe girar estas intervenciones, o por lo menos yo pretendo hacerlo, es sobre el alcance de la reactivación económica. ¿Es esta reactivación económica una reactivación de toda la economía, o es la reactivación solamente de la economía formal, es decir, del sector que está registrado? Ello lo menciono porque en el ministro de Producción, José Salardi, el 21 de agosto menciona y dice, ¿no?, se estima que la economía del Perú está operando a cerca del 90% de su capacidad tras las tres principales fases de reactivación económica. Esto hace unos días atrás lo ha dicho el ministro de Producción. Y entonces nos comenzamos a preguntar, pues, si efectivamente es así. Y creo que este comentario y esta cita que hace, pues, el ministro de la Producción hace referencia al 90% de la economía, pero de la economía formal. Y hay otro porcentaje importante de la economía que no está, pues, formalizada. Y al respecto, pues, no se puede decir en todo caso de primera mano que después de las tres primeras fases el 90% de la economía peruana se ha reactivado para comenzar. Otro de los importantes que quiero mencionar es que existe un 70% del empleo en estado de informalidad. Y esto en verdad no lo digo yo, lo dicen los diferentes estudios, incluso de revistas que responden a los intereses de la derecha. Por ejemplo, en el informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CEIN, del junio de 2018, menciona ello, dice, en nuestro país el PBI producido en el sector informal es el 19%. O sea, del total del PBI generado en nuestro país, el 19% representa el sector informal. Continúa, la informalidad en el empleo es del 73%. O sea, del 100% de personas que elaboramos, el 73% está, pues, en el sector informal. Y dice y agrega, en sectores económicos como el agropecuario, el porcentaje se incrementa hasta el 97%. O sea, en el sector agropecuario, el 97% se encuentra en situación de informalidad. ¿Y qué es la informalidad? El mismo informe define que en nuestro país se define, pues, como toda empresa no constituida en sociedad cuyos trabajadores no gozan de beneficios laborales. Entonces, podemos decir que este 73% de trabajo o de empleo
prácticamente estos planes que ha impulsado el gobierno, que comprenden pues el plan de reactivación que tiene 4 fases, no ha resuelto ni está abordando. O sea, en otras palabras, la reactivación económica del cual, digamos, habla el gobierno, únicamente gira para las grandes empresas o para las empresas constituidas, y principalmente las beneficiadas son justamente las grandes empresas. Entonces, eso una primera observación. Y también, digamos, aquí en otra revista económica, del 10 de agosto, de hace 2 semanas atrás aproximadamente, José Carlos Saavedra, vicepresidente del IPAE, del Instituto Peruano de Administración de Empresas, menciona, dice, mientras menos empresas quiebren, se pierden menos puestos de trabajo y se protegen, y si se protegen los ingresos de los más vulnerables, será más fácil recuperar los niveles de producción pre-COVID y retomar una agenda pro-crecimiento que apuntale el ritmo de expansión de los últimos 20 años. La sobrevivencia de las empresas grandes o grandes empresas formales particularmente es importante, pues estas explican el 80% de la producción y el 60% del empleo formal. Este señor hace referencia a la importancia de las grandes empresas y que menciona pues que la reactivación o el proceso de recuperación de la economía gira en torno a estas empresas. Estas grandes empresas, pero la realidad del día a día de la mayoría de peruanos que prácticamente tienen que resolver su problema no gira en torno a la economía formal, no gira en torno a este sector de la economía. Entonces, como mencionaba, una vez más podemos decir de que el gobierno no está poniendo por delante una reactivación económica para el sector de las grandes mayorías de nuestro país que viven en la informalidad, en esta situación de precariedad laboral, como hemos mencionado. Luego de eso, también tenemos que decir que este proceso de reactivación económica en el plano formal está acompañado de prácticamente pues carta abierta para la suspensión perfecta para el empresariado. Aparte, también, digamos, ya anterior al propio proceso de la pandemia, estaba vigente los ceses colectivos, que en este contexto las grandes empresas también lo han venido aplicando, a tal punto que Hildebrand en sus 13, en el último informe, en su última publicación del viernes pasado, número 503, y menciona, pues, da algunas cifras alarmantes, dice que se pierden alrededor de 6.720.000 empleos, la pobreza aumentará en 10 puntos, y por otras indagaciones que he hecho, también el mismo diario o semanario menciona de que el PBI cae en 32%, y menciona que esta es una de las peores catástrofes económicas, solamente comparables a lo ocurrido con la Guerra del Pacífico o luego de la Guerra del Pacífico con Chile. Entonces, y de ahí continúa, y ahí creo que es necesario entrar también a un punto de debate, que es el tema de, el mismo Hildebrand en sus 13 menciona, no es una crisis, es el fin de una época. Menciona y dice, la que padecemos es mucho más que una crisis económica, es el término de un ciclo de crecimiento y comienzo de un periodo de impredecibles consecuencias sociales. Yo particularmente creo que no es todavía el fin de una época. Yo diría más bien, desde mi punto de vista, potencialmente es el fin de una época, la época del neoliberalismo y del capitalismo salvaje. Potencialmente lo digo porque existen las condiciones objetivas, porque la situación de precariedad, la situación de informalidad, de desempleo de las grandes mayorías y de las caídas, digamos, de las cifras macroeconómicas, la situación de desempleo, la pobreza que se ha incrementado, todo eso grafica un escenario de condiciones objetivas que este sistema no ha resuelto y no va a resolverlo porque por delante pone los intereses
del mercado, los intereses de la inversión privada y de las grandes empresas. Entonces, potencialmente decía de que sí, potencialmente podemos decir que es el fin de una época y para que se concrete necesitamos de algo más la otra parte o la otra cara de la moneda, la organización del pueblo, la organización de la clase trabajadora, de los sectores políticos que buscan el cambio y que estén dispuestos a patear justamente el tablero y decir de una vez por todas acabemos este ciclo de economía salvaje a la cual nos han expuesto desde la implementación de la política neoliberal con la constitución del Fujimorato en 1993. Entonces, creo que tenemos dos caminos, desde mi punto de vista, o nos mantenemos a la defensiva como hasta ahora ha sido, en una situación de resistencia, defendiendo derechos, que es legítimo hacerlo, o comenzamos también a plantearnos la situación en términos estratégicos y decir de que necesitamos cambiar las cosas, no solamente lograr migajas o reformas, sino también plantearnos cambiar la estructura económica y social desde las raíces. Efectivamente, comparto con el compañero que me antecedió cuando menciona de que una de las tareas centrales es el proceso popular constituyente, el cambio de constitución, nuevas reglas de juego, la refundación del país. Efectivamente, creo que es una tarea importantísima. Pero a la vez también creo que la izquierda y los sectores de cambio tienen que dar una respuesta frente a la situación de crisis, digamos, aguda que vive el país. Y creo que nosotros, desde nuestro lado, tenemos que plantearnos una reactivación económica para el pueblo, para las grandes mayorías. Esa reactivación económica de la cual habla el gobierno es de la patronal, de los empresarios, de aquellos que tienen el poder económico y político en el país, pero no es la reactivación económica del pueblo. Por el contrario, ya las cifras que he descrito grafican la situación de gravedad, de abandono que vive el pueblo. Y por lo tanto, creo que la respuesta no solamente debe ir en términos de plantear el cambio de constitución, sino también la izquierda tiene que saber dar respuestas concretas frente a la situación de ahora, de lo que vive, digamos, nuestra hermana, nuestros hermanos de la ciudad y el campo, los trabajadores, los campesinos en general, que no tienen pues el pan de cada día. Y creo que dentro de eso hay algunas cosas muy importantes que debemos levantar. Una de ellas es de incorporar, o sea, decir cambio de economía, de que no podemos permitir de que, digamos, se privilegie esta economía del saqueo, esta economía de la expoliación. Necesitamos incorporar una economía popular y solidaria, una economía que desde las experiencias solidarias como el cooperativismo ayuden a resolver los problemas ahora, en el acto de la población. Esto no lo digo como una cuestión abstracta de parte mía, sino la propia situación ha empujado a las masas trabajadoras, a los pobladores a resolver sus problemas. Por ejemplo, la experiencia de las ollas comunes que se han desarrollado han sido desde la experiencia, digamos, solidaria, desde la experiencia de la participación popular. Aparte de ello, también, hoy día, por ejemplo, tenía aquí una expresión concreta de que veíamos, pues, por donde vivo, a músicos que se habían organizado y iban alrededor de las calles, justamente ellos pues difundiendo nuestra cultura, nuestras tonadas, las músicas andinas, y digamos la gente salía pues a aplaudir y les daba su retribución económica. Y eso es una expresión desde la misma acción solidaria, desde la misma participación conjunta, porque la crisis nos pone dos salidas, o resolvemos nuestros problemas ahora, desde una salida individualista de cada quien baila con su pañuelo, o apostamos por iniciativas solidarias, comunales y articuladas. Y creo que la opción y la salida es esa, la que nos muestra las comunidades populares que se han ido creando, o las ollas comunes, o lo que viene a ser pues estas actividades de los músicos que se juntan porque no tienen otra salida y comienzan pues, digamos, a estrechar, digamos,
esfuerzos. Y creo que esto de la economía popular y solidaria, las experiencias de cooperativismo tampoco son nuevas en nuestro país ni en Latinoamérica. Por el contrario, es parte de una tradición de la izquierda. Y acabo diciendo de que en este tema de del cooperativismo, incluso en nuestro caso tenemos raíces ya de nuestro pasado milenario, que también han desarrollado pues experiencias de cooperativismo en la época precolombina, en la época, digamos, inca e incluso pre-inca, ¿no? Tenemos las experiencias que se han practicado como el Aini, la Minca, la Mita, que son experiencias también que debemos recoger y revalorar para incorporarla ahora, ¿no? Y también desde ese punto de vista comenzar desde ahora ya formas de economía, de organización social y popular que permitan, pues, en la medida que se vaya desarrollando también replantear todo lo que significa esta economía salvaje del capitalismo. Y por último, agrego que también hay un tema importante. Necesitamos valorar las capacidades y las potencialidades locales, regionales, departamentales que tenemos. Y a partir de eso, las propuestas desde la izquierda tenemos que plantear que sean exigir a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales que a partir de esas potencialidades se inicien los polos de desarrollo productivo e industrial, que se apueste por la diversificación productiva, porque desde la economía neoliberal y capitalista no hay más opciones. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la participación del compañero Juan Carlos Marca, quien es bachiller en Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Ingeniería, perteneciente al Movimiento de Liberación 19 de Julio. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. Vamos a seguir con la ponencia, pero antes vamos a hacer llegar los saludos de algunos compañeros que están participando a través de la plataforma del Facebook, de la transmisión en vivo en el Facebook. Hace llegar sus saludos Maribel Bellido Cruz. Saludos, compañeros, desde Cusco. También hace llegar sus saludos el compañero Teófilo Peña Barreto. Saludos desde Piura. También hace llegar sus saludos el grupo Cesari Warmi Florece Mujer. Saludos a la Universidad Socialista, un evento que invita a reflexionar nuestro pensar y acción en la lucha por una mejor sociedad. Bueno, esos son los saludos que nos hacen llegar desde la transmisión en vivo desde el Facebook. Un último saludo tenemos del compañero Miguel Ángel. Saludos a la Universidad Socialista del Perú y a los compañeros ponentes. Estos eventos de análisis de la situación actual son importantes para la acción política organizada. Muchas gracias, compañeros. A ver, continuamos con la transmisión de este foro. Perú, resistencia popular y reactivación económica neoliberal. Vamos a continuar con la ponencia. Ahora cedemos el micro al compañero Rubén Huamán Lucana, que actualmente reside en la ciudad de Quillabamba, provincia de la Convención del Cusco, ¿no? Fue secretario de Cultura y Educación Sindical por dos periodos, perteneciente a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. También se vincula al Movimiento Popular y Juvenil en la provincia. Adelante, estimado compañero. Compañero, muchas gracias. Quisiera confirmar si se me escucha. Sí, compañero, se logra escuchar. Adelante. Bien, compañeros. Bueno, ante todo, muchas gracias y buenas noches a todos los ponentes que dignamente nos están acompañando el día de hoy. Y saludar pues la iniciativa de la Universidad Socialista José Carlos María Tegui por la organización de este evento, que también han habido muchos, ¿no?, anteriormente, y que ayudan pues a la claridad y en el asunto de analizar el fenómeno tan sonado, ¿no?, sobre todo en esta época de pandemia, como es el capitalismo. En ese sentido, solamente quisiera
señalar algunas reflexiones respecto al tema que se está planteando, ¿no? Sobre la resistencia popular y la reactivación económica neoliberal. En este sentido, yo quisiera tocar principalmente tres puntos. Primero, aclarar un poco, o mejor dicho, hacer una breve reseña de lo que significa el neoliberalismo en el Perú y en ese sentido, ¿qué significa este proceso de reactivación económica? Segundo, tocar también el tema que ya han tocado los compañeros, ¿no? Pero tal vez tocarlo un poco más para la claridad, ¿no? Del asunto, sobre las clases y las luchas de clases también en este contexto de pandemia, que está relacionada finalmente a la resistencia popular. Y como tercer punto, quisiera yo dar algunas reflexiones sobre algunas cuestiones que se podrían mejorar o en todo caso se podrían replantear en el quehacer sindical, en el sentido de actualizar la dinámica sindical a este tiempo, que según mi experiencia aquí en nuestra provincia hace mucha falta, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, muchos principios importantísimos en ese aspecto. Entonces, empezaría yo por hablar un poco sobre el neoliberalismo en el Perú. Bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? Pues sabemos que el neoliberalismo ha sido implantado hace 30 años a través de una dictadura, ¿no? La dictadura fujimorista. Bueno, este neoliberalismo está consagrado pues, en una constitución fruto de un golpe de Estado, o mejor dicho, de un autogolpe de Estado, ¿no? Proceso del cual también se dinamó una fuerte represión pues, a cualquier movimiento popular que pudiera oponerse o que pudiera frenar estas pretensiones pues, de implantar estas políticas neoliberales en nuestro país. Entonces, en esa década, sobre todo en la década del 90, a través de la implantación pues, a rajatabla de este neoliberalismo, de esta constitución del 93, han muerto pues, muchos dirigentes sindicales, ¿no? Para nosotros, desde el gremio de construcción civil, tal vez el más importante, el dirigente nacional cusqueño, por cierto, Pedro Wilca Texe, que también fue pues una víctima de Fujimori y Vladimiro Montesinos a través del grupo Colina, ¿no? Todo esto porque, bueno, el gremio sindical aquella vez planeaba pues un paro nacional que pudiera frenar pues estas medidas neoliberales que se estaban implementando en nuestro país. Entonces, a partir de la implantación de esta constitución, a partir de la implantación de estas políticas neoliberales, se ha iniciado, pues, sobre todo en los años 90, un profundo proceso de flexibilización laboral y también sumado a un proceso de privatización de sectores importantes de la producción del país. Entonces, esto es importante señalar, porque a partir de esta flexibilización laboral y esta privatización de sectores importantes de la producción, nuestro país, pues, en estos 30 años ha salido perdiendo para las grandes mayorías, porque el Perú, en realidad el Perú tiene dos caras, ¿no? O sea, la otra vez un compañero señalaba en una exposición de que existen dos Perús, ¿no? Un Perú que es próspero, cuyo PBI crece siempre y es el país rico, ¿no? Incluso en esta pandemia se señaló eso, ¿no? De que somos uno de los primeros países que han adoptado las mejores medidas económicas, etc. Ese es un Perú de un lado, ¿no? Sumado a la pandemia, ¿no? Ese Perú donde la pandemia no es un problema, ¿no? O sea, es una enfermedad más, ¿no? Y no significa mayor cosa, ¿no? Pero existe otro Perú también que a través de estos 30 años de neoliberalismo ha sufrido pues bastante, ¿no? Un Perú que está constituido pues por los trabajadores, los campesinos, los comerciantes, los pequeños y microempresarios, las amas de casa, etc. Entonces, este Perú es un Perú que no se ve, o en todo caso no quieren hacer notar, ¿no? Pero está ahí, ¿no?
Entonces, después de estos 30 años, haciendo un balance muy sucinto de este neoliberalismo, bueno, pues es un rotundo fracaso, como también han señalado, ¿no? Porque nuestro sistema de salud ha estado en una precariedad permanente, el sistema educativo también, en fin, el país, todo un desastre, ¿no? Y sucede pues que este neoliberalismo está consagrado en esta constitución nefasta del 93, ¿no? Y en la opinión de Manuel Benza Plucker, quien escribe un libro al respecto, nuestra constitución sería pues una de las constituciones más neoliberales, ¿no?, del mundo, ¿no? Y esto tiene razón de ser, sobre todo en esta pandemia, porque sucede de que el Perú es uno de los primeros países que tiene mayor tasa de contagio, es uno de los primeros países que está siendo más golpeado por esta pandemia. Entonces, hay una relación importante ahí que no hay que dejar de señalar. Entonces, el neoliberalismo es eso en nuestro país, ¿no? Pero también significó un proceso de destrucción de las organizaciones sindicales. A partir de la década de los 90, en nuestro país ha habido una profunda desintegración de las organizaciones sindicales. Esta desintegración, por un lado, fue provocada pues, por la profunda flexibilización laboral. ¿Quién no sabe, pues, por ejemplo, que los trabajadores sindicalizados hoy en día son terriblemente perseguidos, ¿no?, por las empresas, ¿no? Un trabajador que entra a laborar y es sindicalizado, inmediatamente es identificado y inmediatamente es hostigado, más aún si hace actividad sindical en el trabajo, ¿no? Entonces, toda esta profundización de la flexibilización laboral ha hecho pues de que las organizaciones sindicales sean desmanteladas, ¿no? Y bueno, la tasa de sindicalización hoy en día es muy baja en nuestro país. Entonces, este neoliberalismo le ha hecho mucho daño a nuestro país en todos los sentidos, y como también vamos a ver más adelante. Y también algo que hay que anotar es que hay un triunfo que tienen los grandes poderes en estos 30 años, sobre todo un triunfo grande, que es el de haber insertado un chip, pues, de individualismo y de egoísmo fuerte en la ciudadanía, ¿no? Hasta en los propios trabajadores. O sea, cuando nosotros nos encontramos en la dinámica sindical, existen muchos trabajadores que tienen pues, ese sentido común, ¿no? De ni siquiera, por ejemplo, dar un aporte para el sindicato porque, entre comillas, dicen pues de que primero pienso en mí y solo en mí, ¿no? Ya después ya tal vez tercero, cuarto, quinto, pienso en los demás. Entonces, ese pensamiento individualista ha calado fuertemente en la ciudadanía y también en los trabajadores. Es por eso de que quisiera hacer aquí un paréntesis, de que las reacciones inmediatas, por ejemplo, al problema que hubo hace poco, ¿no?, de la muerte de los jóvenes en la discoteca, la primera reacción es el ataque individual, ¿no? O sea, el señalar de que, bueno, los jóvenes sabían que estaban en toque de queda, sabían que estábamos en emergencia y se han ido a la discoteca, es culpa de ellos, ¿no? O sea, pienso que si se quiere evaluar seriamente ese problema, yo pienso que el camino por el que menos se debe ir es a evaluar ese fenómeno en un plano individual. No somos individuos que estamos totalmente aislados, vivimos en una sociedad. E inexorablemente, cualquier cosa que pase en una sociedad, cualquier cosa que pase a un individuo, lógicamente tiene relación en la sociedad, ¿no? En este caso, en nuestro país. Y como ya han señalado también, ¿no?, como la compañera Patti señalaba, este fenómeno pues es fruto, finalmente, ¿no?, de la educación que ha brindado pues este Estado neoliberal por más de 30 años, ¿no? Esa educación, ¿no?, que no tiene disciplina, esa educación que hace pensar en uno antes que en los demás, ¿no?, en uno mismo. Entonces, es ese pensamiento individualista que ha calado fuertemente en las personas el que provoca finalmente este tipo de fenómenos. Entonces, todo esto que he señalado, todas estas medidas neoliberales que se han implantado,
Principalmente tienen dos objetivos, ¿no? Primero, saquear las riquezas de nuestro país, ¿no? En materia de minería, en materia de agricultura, en materia de recursos naturales, de pesquería, etcétera. Y por otro lado, ¿no? Explotar más a los trabajadores. Entonces, teniendo este recorrido de neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Teniendo ya una crisis permanente en nuestro país, ¿no? Es que se viene pues esta pandemia del coronavirus. Entonces, es una crisis dentro de otra crisis, ¿no? Como señalaban muchos otros pensadores, ¿no? Entonces, dentro de esta crisis se ha profundizado aún más pues toda esta situación. Entonces, ¿qué significa entonces, ¿no? Estas suspensiones perfectas en plena pandemia, ¿no? ¿Qué significa este mismo proceso de reactivación económica? Este llamado plan Reactiva Perú, ¿no? Que sabemos que el 70%, más del 70% de este fondo de 60 mil millones ha ido a parar a manos de la gran empresa, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa pues de que el neoliberalismo se profundiza más aún en estos tiempos de pandemia. Bueno, no tengo mucho tiempo, voy a tratar de acelerar un poco más. Entonces, este plan de reactivación económica está bajo esta misma lógica neoliberal y en absoluto tiene la intención de solucionar los problemas más álgidos de la gran mayoría de nuestro país. Sobre las clases y la lucha de clases, mucho se ha discutido de este tema, un importante sector de la izquierda incluso ha afirmado de que este concepto ya es viejo y de que no tiene cabida en nuestra realidad, pero lógicamente una vez más la realidad nos dice lo contrario, ¿no? Pues desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Se anunciaba pues el fin del socialismo y la muerte del marxismo, ¿no? Y esto caló en gran parte en grupos de intelectuales de izquierda, pero yo quisiera señalar que también caló, ¿no? En muchas percepciones del sindicalismo clasista, ¿no? Ha calado este pensamiento también en muchos gremios sindicales, a tal punto de afirmar de que los trabajadores, ¿no? También son empresarios, de que los trabajadores ahora ya no son trabajadores, sino son colaboradores y en muchos casos socios, ¿no? Y todo esto aunado y sazonado con esta ola del emprendedurismo, de que todos podemos ser nuestros propios jefes y podemos hacer también, pues, empresa. Bueno, la realidad nos muestra de que la lucha de clases es un concepto totalmente vigente, ¿no? Que no depende de que si me guste o no me guste, porque está ahí. Y en esta pandemia se ha revelado más esta situación de las clases y de las luchas de clases. Entonces, otra vez, ¿qué significa entonces si no este plan pues Reactiva Perú? De que beneficia a este pequeño grupo de grandes empresarios, estos 12 apóstoles de la economía, y al sector de la pequeña y microempresa solamente le ha dado un 2%, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa de que todas las leyes con respecto al derecho laboral salgan para favorecer a las grandes empresas y salgan en prejuicio de los trabajadores? ¿Qué significa, pues, de que aún en tiempos de pandemia, las grandes empresas mineras sigan operando, sigan contaminando? Entonces, creo que es importante reconocer que la lucha de clases, o las clases y las luchas de clases, aún existen, ¿no? Y creo que es importante reconocer esto al momento de emprender una medida de lucha, o en todo caso, trazarnos líneas para cambiar nuestra situación. Entonces, eso es lo que podría decir. Quisiera tocar un tercer punto más, seguramente va a ser fruto de las intervenciones con respecto al tema que me ha tocado. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Rubén Eduardo Guamán, desde la ciudad de Quillabamba, de la provincia de la Convención, Cusco, ¿no? Es el fundador del Círculo de Estudios José Carlos Mariátegui de Quillabamba. Muchas gracias, compañero, por su participación. Bueno, continuando con este foro, Perú, Resistencia Popular y Reactivación Económica Neoliberal, vamos a entrar a esta tercera etapa sobre las preguntas. Tenemos las preguntas que nos han hecho llegar algunos compañeros de la transmisión en vivo que se está llevando a cabo en el Facebook, y por interno también algunos compañeros nos han hecho llegar algunas preguntas. Las preguntas se va a dar
en el lapso de 5 a 7 minutos para cada ponente, para responder cada pregunta, 5 a 7 minutos. Voy a leer las preguntas, también lo voy a proporcionar a través del Google Meet, en el sección chat, ahí lo voy a copiar. La primera pregunta es, ¿qué medidas proponen que se deberían tomar en lo inmediato para que esta reactivación a favor de las grandes empresas y la pandemia no sigan afectando y llevando a la muerte a la población más vulnerable? La segunda pregunta, ¿qué opinión tienen sobre la devolución de los aportes de la ONP? ¿Hasta qué punto sería una acción meramente populista? Tenemos, nos hacen llegar un saludo también de parte de Jorge Fernández, a ver, disculpen. Saludos a todos los ponentes de la Universidad Socialista del Perú desde el Movimiento por la Soberanía Tecnológica, Pedro Paulet, un nuevo país al servicio de las clases populares, ¿es posible? Bueno, esas son las dos preguntas que nos hacen llegar. Si hubieran más preguntas, algunos compañeros también lo pueden hacer a través del Google Meet. En el área de chat lo pueden escribir sus preguntas y hacernos llegar. Vamos a dar de 5 a 7 minutos, como les venía diciendo, a cada ponente. Comenzaríamos con el compañero, a ver. Vamos a comenzar con el compañero Rubén Huamán. Se le va a dar de 10 a 15 minutos. Compañero, tiene el micro. ¿Le repito la pregunta o si lo ha...? Sí, por favor, van a hacer todas las preguntas, ¿no? Sí. Listo. Ya, la primera pregunta, ¿qué medidas proponen se deberían tomar de inmediato para que esta reactivación a favor de las grandes empresas y la pandemia no sigan afectando y llevando a la muerte a la población más vulnerable? La segunda pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre la devolución de los aportes de la ONP? ¿Hasta qué punto sería una acción meramente populista? Listo. Eso es todo, ¿no? Hay una tercera pregunta. Lo voy a leer, ya. A ver. ¿Qué medidas proponen se deberían tomar de lo inmediato para que esta reactivación a favor de las grandes empresas y la pandemia no sigan afectando o llevando a la muerte a la población más vulnerable? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda ya lo dije. Ahora la tercera, ¿cuál debe ser la tarea de los revolucionarios en este contexto histórico? Listo. Listo. Muy bien, estimado compañero. Adelante, por favor, se le cede el micrófono. Gracias, compañero. Sobre la primera pregunta, desde muchos espacios y coordinadoras a nivel nacional se han estado impulsando algunas jornadas, también impulsando algunos pedidos inmediatos justamente que van en la línea de poder paliar un poco esta situación de los contagios y la muerte de los más vulnerables. Una de esas medidas, por ejemplo, es el bono universal de 1.000 soles, ¿no? Yo quisiera aquí reconocer la lucha que han emprendido estas coordinadoras, ¿no? Sobre todo en el plano virtual, ¿no? Porque después de este pedido de bono universal de 1.000 soles, es que curiosamente el presidente Martín Vizcarra, ¿no?, aprueba un bono universal familiar, pero como muchos ya han identificado también, Martín Vizcarra es pues especialista en cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Señala que es un bono universal familiar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista que es familiar, ¿no? Entonces ya no es universal, es un bono focalizado. Además se basa en una encuesta o en un censo, ¿no?, que ha sido incompleto. Por ejemplo, en la provincia de la Convención no se llevó a cabo esa situación. Entonces, ¿con qué datos están trabajando? Con datos más pasados todavía que no tienen vigencia. Entonces sigue siendo un bono muy focalizado y que no está llegando a la totalidad de personas vulnerables y que necesitan de este bono. Entonces, me parece que sigue siendo vigente el pedido del bono universal de 1.000 soles, que sería pues un gran alivio
un gran respiro para los amplios sectores populares de nuestro país. Por ahí recalcaba un compañero que señalaba de que hay una iniciativa de ollas comunes, ¿no? Y esto es cierto, hay una iniciativa de ollas comunes de compañeras mujeres que han estado tratando de solucionar colectivamente la situación del hambre, porque ese 70% de trabajadores informales vive del día a día, ¿no? Entonces, es imposible, pues, mantenerlos confinados en casa cuando se vive del día a día. Entonces, a mí me parece, y estoy de acuerdo, que esta medida del bono universal de 1.000 soles sería una buena medida en el sentido de dar un respiro a todo ese grueso de la población. Después también se ha discutido ampliamente desde un punto de vista técnico, ¿no?, económico y también político sobre este impuesto a la riqueza. Y creo que es hora también de sacar otra vez a la palestra este debate, porque es importante también que los más ricos de nuestro país empiecen también a pagar un impuesto a esa riqueza que tienen. Entonces, esto nos va a llegar seguramente también a la confrontación, como ha pasado antes, con los grandes ideólogos y pensadores que defienden, pues, esta gran inversión. La clase empresarial en nuestro país es una de las clases empresariales más, se podría decir, más ávaras, o no sé cómo llamarle, más duras en el mundo, ¿no? Porque se oponen totalmente a este impuesto a la riqueza cuando en otros países ya se está practicando ampliamente, ¿no? Entonces, me parece también que esta medida sería un importante punto para poder apalear esta necesidad también que sufre un gran grueso de la población. Yo quisiera señalar que en algunos discursos la ministra de Economía ha señalado de que todo el fondo que se está gastando aparentemente en este impuesto, en este plan de Reactiva Perú y en el poco bono que ha estado entregando, va a sufrir, pues, o va a dar consecuencias al presupuesto anual del siguiente año. Entonces, ¿cómo van a acomodar esta situación para distribuir el presupuesto a los distintos sectores de nuestro país? Bueno, lo van a hacer recortando este presupuesto, ¿no? Es que significa que el empleo va a bajar, ¿no? La atención en los distintos rubros de educación, medicina, etcétera, también van a bajar. Entonces, me parece que ahí la mejor opción no sería reducir, ¿no?, el presupuesto, sino más bien empezar a practicar este impuesto a la riqueza, que sería una forma de recaudar también fondos, ¿no? Bueno, esas son algunas medidas que yo pienso que se pueden adoptar inmediatamente para solucionar el problema de los más vulnerables. Sobre la devolución de los aportes de la ONP, bueno, este también ha sido un tema muy, muy discutido. Por un lado hay una población que está de acuerdo, por otro lado se dice de que estos fondos que van a salir van a afectar a los pensionistas. Y se preocupan ahí del lado del tema económico, de los fondos, de dónde van a salir para los pensionistas. Bueno, lo que yo pienso en ese sentido es de que no le estamos prestando atención en materia de recaudación económica a otros sectores importantes. O sea, ¿por qué no se pone a discusión en los medios que el Perú cada año perdona, pues, grandes impuestos a la gran empresa? Se tiene más de 17 mil millones de soles, ¿no?, en deudas a muchas empresas, ¿no? Entonces, ahí hay fondos económicos importantes que me parece también se deben recaudar para financiar cualquier necesidad en nuestro país, ¿no? Y finalmente, sobre la tarea de los revolucionarios, yo creo que la tarea hoy en día es más importante, ¿no? Y va también a lo que me faltaba señalar en mi exposición. Pienso que la tarea de los revolucionarios, en este sentido, justamente es aprovechar esta situación de crisis, ¿no?, para hacer evolucionar y hacer avanzar, ¿no?, a nuestro país, ¿no? ¿En qué sentido principalmente, o en qué sentido particularmente? En el sentido de la dinámica sindical, por ejemplo. Es importante que a la fecha de hoy repensemos el sindicalismo en el sentido de adaptarlo a esta época, ¿no es cierto? Entonces pienso que hay muchas mejoras que se deben hacer en el plano orgánico, político y cultural en los sindicatos, ¿no?
Por ejemplo, en el plano orgánico es importante generar nuevos cuadros y renovar las estructuras y dinámicas orgánicas de los sindicatos y las organizaciones. Yo pienso desde mi experiencia que es importante ir a la periferia donde no ha calado totalmente pues, ese individualismo y ese egoísmo, ¿no? que impera sobre todo, ¿no? en las grandes capitales, ¿no? Y todo, sobre todo donde no ha calado el autoritarismo que también existe en las organizaciones sindicales y en las organizaciones políticas. Nosotros hemos tenido buenas experiencias en el ámbito provincial porque todavía se respira un espíritu democrático, ¿no? Y, bueno, plenamente sindical, clasista, dicho sea de paso, ¿no? Y en el plano político también, o sea, tenemos que tener una mayor claridad al respecto de los planteamientos políticos y sobre todo un espíritu unitario, pero en el discurso y en la práctica. Esto es importante recalcar porque hay muchos grupos sindicales, grupos políticos que sacan pues en el discurso el tema de la unidad, ¿no? Pero no va más allá del discurso, ¿no? ¿Cuán lejos estamos, ¿no? de poner en práctica ese espíritu frentista que nuestro gran Amauta reclamaba en sus escritos políticos y sindicales? Y también en el plano cultural es importante desplegar un trabajo contrahegemónico que busque pues, reconstruir el sentido común de la gente y de los trabajadores, ¿no? Y cambiar este sentido común a un sentido común que aporte, pues, a la transformación de nuestro país. Eso es lo que podría señalar, compañero. Muchas gracias, compañero. Gracias. Rubén Eduardo Huamán, gracias por su participación. Vamos a continuar con las preguntas. Nos acaba de llegar una cuarta pregunta a cargo del compañero Teófilo Peña Barreto. ¿Qué opinan sobre la resolución ministerial del Ministerio de Educación que pretende entregar y privatizar la educación a favor de la iglesia y los empresarios privados? Esa es una pregunta también que les voy a enviar a los ponentes para que puedan responder. Vamos a continuar con este foro. Vamos a ceder el micro al compañero Juan Carlos. Cuando el compañero Juan Carlos nos iba comentando que tenía problemas de conexión. No se encuentra ahorita, seguro se ha retirado, ha tenido problemas de conexión con la plataforma. Vamos a continuar, vamos a seguir y esperar hasta que el compañero se conecte también. Vamos a continuar con el compañero Gabriel Cabrera. Le demos el micrófono por el lapso de 5 a 7 minutos. ¿Tiene las preguntas ahí, compañero, o lo vuelvo a leer? Sí las tengo, compañero, no te preocupes. Ya. Anotaba también en el chat. Muchas gracias. Da el micrófono. Adelante, compañero. Sí, compañero, gracias. Son interesantes las intervenciones de los compañeros y las preguntas que se han lanzado, ¿no? Voy a tratar de resumidamente también absolver esas dudas. A ver, en la exposición inicial que hice, como muy bien también yo mismo mencioné, no tuve tiempo para desarrollar, digamos, con más detalle el tema de la resistencia popular, ¿no? Creo que en gran parte, voy a decirlo así porque es necesario, el compañero Juan Carlos ha manifestado muchas de las cosas que yo iba a manifestar, entonces hay una coincidencia muy, digamos, muy importante con lo que él plantea, ¿no es cierto? Y también con lo que ha planteado el compañero Rubén, interesante, porque él lo plantea desde el punto de vista sindical, ¿no? Y más allá de él, inclusive, ¿no? Entonces, justamente eso es un poco para responder la primera pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué medidas se proponen para evitar que afecte al pueblo la realidad Perú? Fíjense, como decíamos, ¿no? Digamos, las acciones del gobierno en materia económica, laboral y específicamente de Latina Perú ha demostrado justamente el carácter de clase que tiene el gobierno de Vizcarra, ¿no es cierto? Beneficiando ni siquiera a todo este cuento de los emprendedores de la pequeña y mediana empresa, sino a los grandes empresarios, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente eso, por la dinámica de lucha en clases, afecta a la mayoría del pueblo en todos sus sectores, ¿no? los sectores asalariados, informales, pequeños productores, campesinos, amas de casa, etc. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Creo que gran parte ya se han dicho, ¿no es cierto? Y se están haciendo ya, ¿no? La resistencia debe además pasar, como también se ha dicho aquí, a la ofensiva, o sea, a la acción, ¿no?
y es, primero, exigir, ¿no es cierto? El pueblo tiene que exigir la derogación de una serie de medidas que se han tomado. Muy bien lo dijo Rubén con el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿no es cierto? Y lo del bono universal. El bono universal, compañeros y compañeras, no es la solución a los problemas del pueblo ni es el socialismo, ¿no es cierto? Sería absurdo plantearlo, pero es una medida que se debe exigir que se cumpla, porque es una medida legítima para que el Estado justamente auxilie a las familias más desposeídas, ¿no? Pero obviamente nadie plantea quedarse en el bono universal, ¿no es cierto? Sino que además ese tipo de medidas ayudan a que el pueblo mismo se dé cuenta qué es lo que viene después, qué es lo más importante. Entonces, sí, lo del bono universal de manera efectiva, ¿no es cierto? Y el impuesto a las grandes ganancias de las empresas, que es un tema que inclusive desde izquierda lo hemos dejado de lado y que muchos lo levantamos hace unos meses, ¿no es cierto?, a través de los medios que se pudo. Y ciertamente, como dice Rubén, también pasó lo mismo con que pasó con el bono universal. El gobierno, al poco tiempo de que se planteó, sorpresa, se atrevió de manera fintera, disculpen la expresión, a amenazar a los empresarios con el impuesto a las riquezas, pero por supuesto que nunca lo llegó a efectuar. Bueno, hay que impulsar eso, pero también está lo que dice el compañero Juan Carlos, o sea, impulsar la organización popular para, por ejemplo, la economía de autogestión, economía popular que se oponga a esta ofensiva económica neoliberal que agudiza los problemas en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, la organización, la autogestión en la economía popular, la organización desde las bases, ¿no es cierto? Insistimos con lo que habíamos dicho hace un momento, el Pacto Perú es una propuesta interesante para unificar las luchas, no la unidad por unidad, como muy bien dijo Rubén, que a veces es floro, sino la unidad concreta desde todos los sectores oprimidos, ¿no es cierto? Pero esta economía popular puede ser un ensayo de la transformación. Y obviamente lo que también va a venir es la movilización que ya se viene dando además en muchos lugares y que debe fortalecerse y ampliarse, indudablemente, como ya además ha sido el ejemplo de muchos países de América Latina antes de la pandemia y está siendo inclusive ahora en plena pandemia, ¿no? Sobre el tema de lo de la ONP, igual también coincido con lo que dijo Rubén, ¿no? A grosso modo, es una medida insuficiente que no afecta, digamos, a las grandes ganancias, puede afectar inclusive eventualmente el bolsillo de los jubilados, aunque se ha dicho de que no. Curiosamente, el Ejecutivo lo está impulsando cuando se oponía a que la gente que estaba en las AFPs retirara sus fondos. Claro, lo que pasa es que los fondos de las AFPs son están administrados por el sector privado poderoso, que son los que ellos representan, ¿no? Entonces ahora se apela a lo de la ONP. Pero no es un tema que vaya a solucionar el problema de fondo de las desigualdades y las crisis que vive el pueblo peruano. Y la tarea de los revolucionarios, como se ha planteado, creo que está respondida en una parte de lo que he dicho, ¿no? O sea, es esta resistencia, llevarla a una acción, digamos, a que el pueblo tome la iniciativa, ¿no es cierto? Las medidas para enfrentar esta crisis deben ser una fuente para elevar el nivel organizativo de la población y en ese sentido el nivel de conciencia. Ya se están haciendo acciones al respecto. Por ejemplo, hay espacios importantísimos de organización como el Comité de Lucha Sindical y Popular, que está como constituyéndose una alternativa a la inacción de las centrales sindicales tradicionales, ¿no es cierto?, burocráticas. Y hay esfuerzos regionales también, este esfuerzo importantísimo que es la Federación Nacional de Trabajadores del Perú, el Frente Nacional de Trabajadores del Perú, que se empezó a organizar desde Arequipa, pero que ha llegado a varias regiones, que está haciendo una importantísima labor de denuncia de los atropellos que vive la clase trabajadora, ¿no? Y también de formación política y sindical en diferentes sectores, y también labor internacionalista, que es importante, porque lo que se está haciendo en esta pandemia es aprovechar las redes y la tecnología para poder vincular de mejor manera, como no se había hecho antes, los diferentes sectores de los trabajadores en América Latina y el mundo. Y así nos damos cuenta de que justamente esta lucha de clases va más allá de la realidad peruana, va más allá de nuestras fronteras y tiene que ver con un sistema mundial que está afectando a las enormes mayorías del mundo. Y nos hermanamos en ese sentido con las clases trabajadoras de otras partes del orbe, ¿no es cierto? Entonces, se está haciendo ya esta labor que obviamente después se debe concretar en acciones ya de calle, acciones de organización concreta, para plantear justamente este camino que nosotros lo hemos señalado como Asamblea Popular Constituyente, ¿no es cierto? Que además parte de los problemas actuales, de los problemas actuales del país, no solamente se proyecte a qué va a ser la nueva Constitución, sino que a partir de los problemas actuales se plantee
acabar con este sistema legal nefasto que es el que legitima el neoliberalismo en el Perú. Esa es una tarea además inmediata también, que es el inicio de un camino hacia la verdadera independencia y hacia construir una sociedad realmente justa en el Perú. Este Perú nuevo del que hablaba Mariate, ojo, no he dicho Nuevo Perú, estoy hablando de Perú nuevo. Diferenciemos, por favor, mucho los dos términos. Bueno, y sobre el tema de la educación, yo tuve la posibilidad de participar en un foro sobre ese tema hace poco tiempo, que organizó el Centro de Estudiantes de Sociología de San Marcos, y manifestamos ahí cómo se había también evidenciado que el ministro de Educación favorecía justamente los intereses de los grandes grupos empresariales, sobre todo limeños, que tenían intereses en la educación privada, ¿no es cierto? Y obviamente está en ese proceso de privatizar la educación y se está aprovechando este momento también con esta institución, la SUNEDU, que está respondiendo finalmente a esos intereses, ¿no? Se planteó como la panacea de solucionar el problema de la corrupción y la falta de calidad en la educación superior, pero finalmente se ha convertido en la bandeja para favorecer a ciertos grupos de poder en detrimento de otros, ¿no? Entonces, sí, el pueblo debe luchar contra el proceso de privatización de la educación que sigue en marcha, por supuesto, ¿cierto? Así sea que se le entregue al sector eclesiástico o al sector empresarial propiamente dicho, la educación ahora más que nunca debe exigirse que sea de calidad, gratuita, democrática, que llegue a las grandes mayorías, defender la universidad pública, defender la educación pública básica, ¿no es cierto? Democratizar la educación, porque uno de los principales instrumentos del neoliberalismo en el Perú ha sido, como ya también se mencionó, la guerra ideológica, la ofensiva ideológica, que es, en gran parte se ha desarrollado por el sistema educativo que tenemos, tanto en su contenido como en su elitización. Y eso es ahora más que nunca un proceso que tenemos que revertir, compañeras y compañeros, para garantizar una educación que llegue al pueblo, ¿no es cierto?, y que genere una actitud de transformación, una actitud que luche contra el individualismo, que ciertamente, ¿no es cierto?, es también uno de los principales fenómenos que ha inoculado el neoliberalismo en la población peruana. Sin embargo, a pesar de ese individualismo, sabemos de que hay bolsones de la población cada vez más importantes que apelan a las prácticas colectivas, y eso es lo que tenemos que nosotros reforzar. Eso también lo dijo el compañero Juan Carlos y yo también ahí me suscribo, ¿cierto? O sea, reforzar es la lógica, el sentido colectivo, que es una herencia que tenemos en nuestras comunidades campesinas y nativas desde hace miles de años, y que es un privilegio que tenemos en el Perú, que ahora más que nunca debe ponerse en práctica por las organizaciones de izquierda revolucionarias. Entonces creo que por ahí va el tema de luchar contra estas medidas que se han venido dando en una perspectiva revolucionaria hacia el futuro. Eso es lo que yo podría aportar en cuanto a las inquietudes de los compañeros. Muchas gracias, compañero Gabriel. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Ahora pasaremos al compañero... Perdón, a la compañera Patricia Belis. Compañera, tiene el micrófono. Compañeros, muchas gracias. Están muy interesantes las preguntas que hacen los compañeros del público. Trataré en lo posible de repente de alcanzar algunas pinceladas con respecto a estas inquietudes, ¿no? Entiendo y todos entendemos, y creo que nosotros los compañeros que enarbolamos y abrazamos el socialismo somos los seres mucho más sensibles a la situación en que vivimos en este contexto. Y inmediatamente pues buscamos y queremos, ¿no?, soluciones inmediatas. Realmente no quiero ser, en este caso, dar una respuesta negativa, pero soluciones inmediatas no la va a haber. Creo que de eso estamos claros, ¿no? Pero lo que sí puede haber es, de alguna forma, es de alguna manera reducir al menos, mitigar el porcentaje de compañeros y compañeras no solamente contagiados, sino vulnerados en sus derechos, en su derecho de salud, en su derecho de educación, en su derecho sexual, en su derecho como niña, como en la infancia. Entonces, de alguna manera, hay que luchar por mitigar al menos con nuestro norte principal, y eso va a ser a largo aliento, es
en este caso, la construcción, la conquista y la construcción de una nueva sociedad. Es así que considero yo, compañeros, que para poder lograr esa nueva sociedad, si realmente la queremos, y creo yo, y estoy obviamente muy convencida que muchos de los compañeros que están participando aquí lo queremos, pero hay que empezar a trazar, como dijeron los compañeros, líneas. Hay que empezar a poder tejer luchas, y no solamente luchas en acciones, sino también en ideas. ¿Es necesario la unidad? Obviamente que es necesario la unidad. Es algo necesario, indispensable para el movimiento popular. Pero no es unidad por unidad. Tenemos que diferenciar en este caso la unidad que hagamos. La unidad que tiene que realizar la clase trabajadora, el pueblo peruano, debe ser bajo principios. Principios de clase. Principios que realmente no te traicione, no traicionen al movimiento popular. Entonces, eso, para que no exista eso, tenemos que empezar a trabajar. De repente algunos sindicatos ya lo vienen desarrollando, como es en este caso una línea clasista y combativa. Yo creo que es necesario, de todos los espacios en que estemos, a desarrollar una línea clasista y combativa en los movimientos, en las frentes, en los gremios, en los sindicatos, y por qué no, en espacios de organizaciones sociales también. Por eso que las Escuelas Libres Perú está apuntando a desarrollar un trabajo de largo aliento, y nuestro trabajo de largo aliento es justamente que en este contexto que falta una mayor brújula, una mayor claridad ante los hechos, a todos nosotros, y nos incluimos incluso como espacio, es necesario que los compañeros, las compañeras, tengamos una claridad de qué cosa hacer, porque ante las coyunturas muchos compañeros y compañeras lo hacen, hay reacción inmediata. Sin embargo, nos quedamos en simples burbujas, en acciones inmediatas, fugaces, y nuevamente todo vuelve bajo cero, ¿no? La idea es mantener, darle consistencia a esa lucha, y la única manera de darle consistencia es con el aspecto teórico. Obviamente, esta teoría tiene que ir de la mano con la práctica. Entonces, eso un poco quería comentar con respecto a la pregunta que hizo uno de los compañeros. Yo concuerdo y suscribo lo que dijeron mis compañeros anteriores con respecto a que nuestro país tiene una peculiaridad, porque nuestra historia nos ha dejado como herencia, de alguna forma, estos rasgos, estos lazos de solidaridad, y eso se refleja en nuestras comunidades. Y aquí en Lima, aunque en Lima, la horrible, como le llaman muchos, aún nuestros conos, nuestros pueblos jóvenes, algunas zonas de repente marginales, hemos retomado, y me incluyo, hemos retomado a estas acciones solidarias, a las ollas comunes, al apoyo del compañero o compañera, del vecino, del vecina, porque luchamos por la vida del proletariado. Entonces, compañeros, eso es con respecto a mantener esa lucha de solidaridad. Creo que las organizaciones sociales, y principalmente socialistas y marxistas, la hacemos. No solamente la decimos, sino la hacemos. Ahora, con respecto a las otras preguntas que han señalado con el tema de la ONP, hasta el momento, en todo ese tema de la cuarentena en que se ha estado viviendo, y ahora las cuarentenas focalizadas, lo que genera no solamente el famoso virus coronavirus, en ese caso lo que genera en sí el virus capitalista, es que toda esta situación, quienes hasta el día de hoy está resistiendo y está pagando esta crisis, somos los trabajadores. La clase trabajadora, quien está enfrentando con sus ahorros, vemos el tema de los ahorros, muy cierto la crítica, y nos sumamos obviamente a estas empresas, lucran, que lo que hacen es lucrar nuestras pensiones, como las AFPs. Sin embargo, se ha logrado cierta conquista en retirar. Pero no nos ponemos a pensar qué va a hacer después. La clase trabajadora. Ahora tendremos que ver de qué manera afrontarlas. Y una de las formas de afrontarlas es, realmente, por ejemplo, lograr que esas AFP
se vayan de nuestro país, se retiren de nuestro país, porque lucran con nuestras pensiones que nosotros humildemente trabajamos. La ONP, y ya se sabe, las ONPs tienen proyectos, existe el Estado, tiene una pretensión de privatizar estas pensiones. Entonces, lo que han logrado estas medidas populistas, la derecha, de alguna forma, es correcto en el sentido de que los trabajadores pues tengamos de algo de qué sostenernos y de qué vivir. No es fácil para nadie, creo yo, en este contexto, no tener un trabajo estable, porque es muy difícil tener un trabajo estable profesionalmente. Sin embargo, tenemos que agarrarnos de algo, y de ese algo es al menos de esa pequeña pensión que ha realizado en ciertos años. Es justo, ¿no? Que tengan, pero políticamente analizando, dándole un análisis más profundo, lo que estamos logrando hasta el día de hoy, lo que está gobernando la burguesía, es que nosotros podamos sostenernos con nuestros propios ahorros. No deberíamos sostenernos con nuestros ahorros, deberíamos arrancar, en este caso, la plusvalía que nos quita el empresario, el patrón, para justamente salvaguardar la vida del proletario, del trabajador. Respecto en este caso, bueno, hay otra pregunta que he visto acá que señalan que la solución aún sigue siendo una lucha violenta de clase o se tiene otra idea. En realidad existe la lucha de clase y es violenta, quieras o no quieras, es violento. Hemos visto a nuestra compañera, hermana, madre, Celia, que murió. Murió su esposo y ella pues salió de una manera visible porque fue detrás del carro de, en este caso, este sinvergüenza Vizcarra, y salió la luz. Cosa salió a la luz, lo insensible que son esta burguesía. No es para nada la vida del proletariado. Violento, violento, miran cómo acabó. Es violento cuando detienen y quitan su poca mercadería que tienen los ambulantes. Eso es violento, es un saqueo. Es violento cuando una madre tiene que dejar a su hija y buscar el pan de cada día, y su hija es violentada, es violada, acosada sexualmente, incluso asesinada. ¿Violento? Violento. Me pregunto yo, ¿eso sucede en las familias acomodadas? ¿Eso sucede en las familias burguesas? Ellos para nada, ellos tienen suficiente dinero para aguantar y resistir esta pandemia. Ellos prácticamente lo que de repente, de alguna manera, les está reduciendo es la plusvalía que no se siguen estudiando. Entonces, eso es, en este caso, de la violencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, compañeros, luchar, organizarnos y estar esclarecidos. El contexto lo dirá, las condiciones objetivas y subjetivas lo dirá, independientemente de mis deseos o los deseos de cualquiera. Los procesos son históricos. Se da la revolución, se da una rebelión, se da una insurgencia, se da. Son procesos históricos, lo va a señalar, lo va a decir, y obviamente el ser humano es parte de ello. El pueblo peruano, las masas proletarias, es parte de ese proceso histórico. Y con respecto a la pregunta que señala sobre el tema de educación, sí, eso también es otro golpe al sector educativo. El sector educativo, en el día de hoy, está siendo arrastrado a un trabajo, en este caso, remoto. En su mayoría, los profesores de las escuelas públicas que están contratados o nombrados, este nombramiento también tiene un cierto límite, entre comillas, porque ahora se les renueva cada cierto tiempo, están arrastrados a este trabajo remoto. Y este trabajo remoto, sabemos todos, viene a ser una forma nueva de esclavitud. Sabemos que es una forma nueva de explotación, y más para las mujeres porque cargamos la labor doméstica. Eso es muy cierto. Y esta situación, a pesar que se ha vivido, aún hay limitaciones en el magisterio, en su lucha de sus derechos, en su lucha no solamente de sus derechos, sino en los derechos del estudiante, en el derecho de mantener la escuela pública. Y es así. Disculpe, compañera, para que pueda culminar, por favor. Gracias, compañero. Así, compañeros, ahora el Estado está remitiendo, y si el magisterio no está preparado,
no está esclarecido con respecto al papel fundamental que ellos tienen, no solamente en transmitir conocimiento, sino en el papel de generar nuevos seres humanos capaces para enfrentar esta sociedad violenta, esta sociedad que vulnera sus derechos como jóvenes, como infantes, es que los maestros no estamos todavía al nivel de esta situación. Es necesario hacerlo porque ahora se inicia el proceso de la privatización de la educación y de la escuela pública. Y eso es lamentable, porque sabemos, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar hasta en escuelas rurales, sabemos cuáles son las condiciones muy, muy críticas en el sector educativo. Tenemos que luchar, no por defender simplemente mi trabajo, sino defender la educación de esos niños. Y esos niños les van a seguir luchando por esta nueva sociedad, compañeros. Bueno, eso sería al final, nada más terminar con respecto al tema de la Constitución. Me permite, compañero, con respecto al tema de la Constitución y la Asamblea Constituyente. Yo no comparto, y bueno, respeto la decisión de los compañeros con que plantean Asamblea Popular Constituyente, o bueno, y hay otros compañeros y otros sectores que plantean otras decisiones. Nosotros consideramos, como Escuelas Libres Perú, consideramos que en esta sociedad, así como la encontramos, donde la burguesía está dominante, fortalecida, desarrollar un proceso constituyente sería prácticamente un engaño, muchachos, no se va a lograr. Pero ¿qué hacemos? Ante ello, ¿qué planteamos nosotros? Planteamos justamente que se generen y se fortalezcan los espacios, no solamente gremiales, sindicales, los distintos espacios, a poder desarrollar y conquistar nuestros derechos. Para que las masas populares eleven su conciencia de clase a una conciencia política por la construcción y conquista de una nueva sociedad. Muchas gracias, compañero. Agradecemos la participación de la docente maestría en género, Patricia Beliz, perteneciente a las Escuelas Libres Perú y al grupo Cisari Warmi. Muchas gracias, compañera. Vamos a seguir con la programación de este foro, Perú, Resistencia Popular y Reactivación Económica Neoliberal. Hemos tenido la participación del compañero Rubén Huamán, dirigente sindical, el compañero Juan Carlos Marca, que es ingeniero, Gabriel Carrera, que es sociólogo, y de la docente Patricia Beliz. Sus puntos ya han sido vertidos a través de este foro. Está claro, en las ideas han sido bastante fundamental, ¿no?, para el desarrollo, para la población en general, sobre este tema también que se ha tocado el día de hoy, sobre la declaración, ¿no?, de la guerra contra la educación pública mediante una resolución ministerial 326-2020 que faculta a las UGELES a autorizar convenios para empresas privadas que se encarguen de la gestión de las instituciones educativas públicas, allanando el camino neoliberal a la privatización de la educación y a la aplicación de despidos masivos. Un tema bastante delicado, ¿no? Y eso también se va a ir tratando en los temas que vamos a seguir abordando durante este tiempo. Agradecemos la participación de todos nuestros compañeros que han estado al tanto de la transmisión a través de Facebook. Agradecemos su participación. Al público que nos ve por el Facebook, también les invitamos a que sigan participando en los eventos que venimos realizando desde la Universidad Socialista en sus diversas secciones. Estaremos publicando en nuestros eventos en la página de Facebook. Antes de culminar, vamos a dar de 2 a 3 minutos a los ponentes para que puedan dar sus últimas palabras, para que puedan despedirse. Comenzaremos con la compañera Patricia. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañeros. Reiterar el agradecimiento a la Universidad Socialista por mantener esta lucha de ideas, de transmitir debates de diversos temas. Y bueno, pues simplemente llamar a la unidad popular, a la unidad de la clase proletaria, bajo los principios, en este caso, de José Carlos Mariátegui, que plantea un socialismo
calco ni copia en nuestro propio país. Y entonces, retomar simplemente nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Del colectivismo, de la ayuda mutua, de la solidaridad, y asimismo, también compañeros, atrevernos a seguir intercambiando ideas, a no temer a ello, y principalmente nuestro objetivo debe ser, en lo posible, aproximarnos a una claridad que logre direccionar a la clase proletaria, y eso implica desarrollar lucha teórica, compañeros. Muchísimas gracias a los compañeros organizadores, como también a los compañeros ponentes. Me dio mucho gusto haber compartido estas ideas con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañera Patricia. Cedemos el micrófono al compañero Gabriel Cabrera. Sí, gracias, compañero Luis. Bueno, yo también quiero agradecer a la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, por permitirme también participar y dar un aporte en este importante debate, este conversatorio. Coincido con Patti, compañera que nos conocemos ya hace tiempo, que hace una importante labor, en que es importante, justamente es importante el debate, el intercambio de ideas. Siempre han habido diferentes formas de entender un fenómeno, un problema, inclusive dentro del campo socialista, marxista. Eso no necesariamente es negativo. En la práctica va digamos, definir dónde está, digamos, la línea correcta, pero justamente también la línea se construye con el debate y con el aporte. Yo quiero terminar diciendo una cosa que quizá también quiero enfatizar. También creo que la lucha teórica, la lucha de ideas es importantísima, por supuesto, y ahora además, más que nunca, que mucha gente del pueblo ha ido dándose cuenta de las contradicciones de este sistema y de este modelo económico. Es el momento de hacer una ofensiva ideológica, cultural, ¿no es cierto?, inclusive hasta académica, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, en academia, en los debates públicos, foros, la discusión de nuestra historia, ¿no es cierto?, pero eso acompañado justamente de la lucha concreta, la lucha práctica alrededor de las reivindicaciones del pueblo y de las aspiraciones del pueblo, ¿no? O sea, la que esas medidas de lucha, esos cambios, preparan el terreno para transformaciones mayores, ¿no? Entonces, apostamos porque eso sea así. Tenemos que entender que es el momento, ¿no? Porque si las condiciones son peores, más adelante la lucha, creemos, va a ser más difícil, ¿no? Y se viene, como ya también lo dijo un compañero en ese momento, un momento de crisis muy fuerte, ¿no es cierto? Y insisto, es a nivel mundial, ¿no? Eso también es un llamado, como dije hace un momento, hacia el internacionalismo. Creo que es un tema que se ha perdido mucho en la izquierda peruana y que no debe descuidarse, ¿no? Entonces, el llamado a eso, ¿no es cierto?, a enfrentar esta situación, no solamente con resistencia, sino con acción, con una iniciativa propia del pueblo, ¿no? Hacia adelante, más que nunca plantear un futuro de transformación radical de la sociedad, ¿no es cierto?, hacia el socialismo. Esa bandera está más vigente que nunca el día de hoy, donde se demuestran las miserias del capitalismo, porque si no, estamos condenados de repente a extinguirnos como clase, como especie humana, ¿no? Entonces, hacia eso debemos encaminarnos a través de estas actividades. Y la unidad sigue siendo la tarea. Insisto, la unidad no va a ser con todos necesariamente, hay gente que se autoexcluye de la unidad, pero debe ser una bandera, sobre todo construirla desde abajo, la unidad desde el pueblo, ¿no? Eso, agradecer nuevamente a la Universidad Socialista, que hace una importante labor, y bueno, estamos disponibles para cualquier otro aporte que sea necesario hacer. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias por sus palabras, compañero Gabriel Cabrera. Nos hace llegar las disculpas del caso del compañero Juan Carlos. Ha tenido problemas, inconvenientes con su micro y la cámara del celular. Vamos ahora a pasar sus palabras de despedida del compañero Rubén Guamán. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero. Primeramente quisiera yo mandar un saludo para mis compañeros obreros del Sindicato Único de Trabajadores en Construcción Civil de la Convención,
Y también extender un saludo especial pues, para la compañera Patti Beliz, que es miembro de las Escuelas Libres Perú, quien también ha estado aquí en Quillabamba y ha hecho jornadas importantes también con nuestro gremio sindical. Asimismo quisiera saludar también a través del compañero Gabriel Cabrera, a Izquierda Socialista, quien también a través del compañero Martín Guerra han estado aquí en nuestra ciudad y han estado haciendo, hemos estado realizando también eventos con la juventud y también con el gremio de construcción civil. Entonces, de manera que reiterarles el saludo especial desde aquí, desde nuestra ciudad, para los compañeros y para las organizaciones. Y, por supuesto, saludar a la Universidad Socialista del Perú por invitarme a este evento, agradecerle. Y también agradecerle el trabajo que desde Lima han desplegado, pues, ¿no? Aquí en Quillabamba hemos recibido la presencia del maestro Jaime Lastra, siempre en representación de la Universidad Socialista, quien ha desarrollado también una importante labor pues, de formación aquí, que nos ha permitido entrar a tallar con fuerza en el gremio sindical. Después de estos saludos, yo quisiera, compañeros, hacer una reflexión última, en el sentido de que desde aquí, desde Quillabamba, si algo hemos aprendido en estos años de experiencia sindical, es que necesitamos entender el lenguaje de nuestro pueblo, ¿no? María te decía de que debemos empezar a organizar a nuestro pueblo partiendo de sus intereses más inmediatos, ¿no? Partiendo de sus intereses más inmediatos, no quedándonos en ellos, ¿no? Sino partiendo de esos intereses más inmediatos. Y como señalaron los compañeros anteriormente, en nuestro país hay pues una peculiaridad, este sentido y este sentimiento colectivista milenario, ¿no? Que existe en nuestro país, hoy día sigue resistiendo, y es justamente este espíritu colectivista que es la base pues de esta resistencia popular, ¿no es cierto? Es la base de esta resistencia popular. Ojo, y esta resistencia no solamente en el sentido de la protesta propiamente o puramente, ¿no? Sino también esta resistencia se expresa también en la labor colectiva y solidaria de nuestro pueblo. Estas ollas comunes, por ejemplo, reflejan pues un espíritu totalmente rebelde en una sociedad y en un mundo donde impera pues el egoísmo. Entonces, esta pequeña acción definitivamente es una protesta, es una forma de resistencia ante toda esta arremetida neoliberal. Asimismo, las colectas solidarias también que nuestro pueblo hace, ¿no?, para salvar a su propia gente, pues es una labor importante que también hay que rescatar. Y otra labor también que yo quisiera señalar es las actividades autogestionarias que el propio pueblo ha implementado. Aquí en la provincia de la Convención en Quillabamba, ante la pasividad de las autoridades, ¿no?, ante la pasividad del gobierno central, se ha hecho una importante labor autogestionaria y se ha adquirido una planta de oxígeno, ¿no?, para no carecer de este elemento. Entonces, este espíritu colectivista que existe, ¿no?, nosotros, ¿no?, debemos ensancharlo y educarlo, ¿no?, hasta que se convierta en un espíritu que permita transformar nuestro país. Compañeros, este modelo neoliberal se va a profundizar más en esta etapa de pandemia. Si de algo están felices los grandes poderes, estos 12 apóstoles de la economía, es de que no existen con fuerza las marchas en las calles en esta pandemia por las restricciones distintas. Y entre otras formas más de protesta. En ese sentido, creo que tienen la cancha libre para profundizar aún más este proceso neoliberal en el sentido de la flexibilización laboral, la explotación de recursos, etc. Entonces, en estos tiempos, compañeros, creo que es donde más debemos implementar nuestro espíritu creativo en el sentido de emplear nuevas formas de lucha, nuevas formas de educación en los sindicatos, en los grupos no organizados, que también son un grueso importante en nuestro país. En ese sentido, igual que los demás compañeros, creo que el único llamado aquí es el llamado a la unidad, pero a la unidad sincera, a la unidad genuina, a la unidad que apunte a resolver lo que se quiere ahora, compañeros. En ese sentido, yo agradezco una vez más estos espacios que justamente cultivan ese espíritu unitario, ¿no? Ese espíritu que finalmente aporta en un sentido de hacer avanzar a nuestro país hacia su refundación. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros, y un saludo para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, compañero. Agradecemos la participación del compañero Rubén, dirigente sindical.
Bueno, nuevamente hacemos llegar el saludo y el agradecimiento por participar en este foro a los compañeros ponentes y a los compañeros que están siguiéndonos a través del Facebook, que se está transmitiendo en vivo. Recordar también que estaremos publicando en nuestros eventos en la página del Facebook. Estamos como Universidad Socialista del Perú. Pueden seguirnos a través de la página. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches a los compañeros y a todos los que nos han estado siguiendo en la transmisión. Gracias.